habla acerca de unas músicas que tienen como afinidad en cuanto a la interpretación, a las estructuras, ¿no? Rítmicas, armónicas, etc. Pero que reciben distintas denominaciones, o sea, nombres, ¿no? En distintos países. Por ejemplo, si ustedes escuchan o ya el ejercicio que hicimos de apreciación, ustedes analizan, ¿no? Las semejanzas y diferencias que puedan tener géneros como la samba argentina, pues esa sureña que llaman por allá. Aquí en México vimos el huapango, ¿no? Entonces van a encontrar muchas afinidades, ¿no? Chacareras, por ejemplo. Entonces, a ver, no hay una sola forma, como siempre les insisto, no hay una sola forma de tocar un género musical. Pero vamos a hacer esta estructura. Como si fuese un bombo, ¿no? Entonces yo les aconsejo que sean percusionistas, porque finalmente lo que uno hace son eventos o hechos sonoros. Entonces, si usted tiene claro la percusión, pues ya cuando vaya a interpretar la guitarra le queda fácil. Entonces tome su guitarra y haga como si fuese un bombo legüero, ¿no? Que llaman. ¡Ta! Bien, se los voy a explicar un poco más cerca. Estamos en compás de 6 octavos, pero marcado a 2. Ta, 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 ta. Bien, eso se escribe en 6 octavos, se escribe corchea con puntillo, semicorchea, corchea. Bueno, ta, ta, ta. Una figura un poco irregular, ¿no? Ta, 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 ta. ¿Sí? Ta 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 ta. Entonces usted lo puede hacer ta 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 ta. Bueno, ahora pues con acordes, por ejemplo, con do mayor, entonces usted puede utilizar. Pues qué técnicas, los bajos, los rasgueos, apagados, en fin. Vamos a hacer uno fácil, que es el huapango, ¿no? Que llaman en México. Digamos que estamos en la menor. Empezamos a tiempo, ¿no? Un, dos y... forma fácil podría ser así, empezando a tiempo, un, dos y... Leo, ¿no? Pero para que vieran sobre todo el acompañamiento ritmo armónico acá, ¿no? Es una de las tantas formas, ¿no? Habrá otros que tocan. Entonces no hay una forma de tocar huapango, ¿no?
una sola, pues hay muchos estilos. Y esta música también ustedes la van a encontrar con otras denominaciones, ¿no? Entonces, como les comenté, por ejemplo, si van al sur del continente, pues van a encontrar allá lo que llaman chacarera, inclusive hay otros nombres, gato, en fin, hay unas denominaciones de los géneros. Todo esto es octavos, 1, 2 y ta, tu, ta, tum, ta, tu, ta, tum. Variaciones, y ustedes también, ¿no? Pero entonces digamos lo básico, ¿no? Entonces, con relación a todo esto, pues, que tiene bastantes denominaciones, por ejemplo, la samba, que es un poco más lenta, pero conserva un poco. Bueno, entonces, en el cono sur, en esos países, Argentina, etc., le llaman por allá samba, ¿no? Como les digo, no estoy cantando, sino dándole prioridad un poco al acompañamiento, ¿no? Para que vean esto, ¿no? Hago pues un laleo, simplemente pues para que tengan referencia de la melodía, ¿no? Pero usted en su casa escucha la obra y la canta, ¿no? Entonces, trato es como de afianzar un poco más acá en el acompañamiento, ¿no? Para que ustedes tengan herramientas, técnicas de, entre otros tipos de acompañamiento, ¿no? Entonces voy a repetir. Si usted quiere que llene mucho, o puede hacer. ¿No? Y como les insisto, traten de innovar, ¿no? Porque cada uno tiene una ritmática distinta, ¿no? Cada artista pues le pone, como decimos, su sello, ¿no? su sabor, su swing, su feeling. Bueno, son términos populares, pero para que me entiendan. Bueno, entonces
principio de pronto hay personas que no captan la idea porque es difícil, ¿no? A veces aquí hay síncopas, es decir, acentuaciones de tiempos débiles, que es como la dificultad en la música, ¿no? Por ejemplo...